Jornada de la 28 semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré abiertamente ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se dirige a sus discípulos y a la gente llamándoles a todos mis amigos. Los seguidores y amigos de Jesús no deben tener miedo. La primera arma con que pueden contar es la libertad interior que Dios mismo dona a través del Espíritu. Ayer nos animaba Jesús a ser valientes a la hora de dar testimonio de Él, porque la providencia de Dios vela sobre cada uno de ellos. Hoy nos da otro motivo para ser intrépidos en la vida cristiana. Jesús dará testimonio a favor nuestro ante la presencia de Dios el día del juicio. Jesús invita a sus discípulos a dar testimonio, a reconocer públicamente a Jesús como Señor y Mesías. Él mismo será el abogado defensor. El Señor quiere prevenirnos contra la apostasía, pues la voluntad del Padre es que creamos en aquel que Él nos ha enviado. Jesús está presente de modo eficaz, mediante su Espíritu, en la confrontación pública de los discípulos con los poderosos y opresores de este mundo. Él es el otro protagonista que nos da ánimo. Así completa la cercanía del Dios Trino. El Padre que no nos olvida, Jesús que se pondrá de nuestra parte el día del juicio, y el Espíritu que nos inspira cuando nos presentemos ante los magistrados y autoridades para dar razón de nuestra fe. Dejémonos poseer y guiar por el Espíritu Santo, para que Él sea el quien nos dé testimonio de Jesucristo desde nosotros ante cualquier persona que nos pide razón de nuestra esperanza. De un modo misterioso, su Iglesia permanece unida a Él, aún en medio de persecuciones y tribulaciones. Hoy vivimos en un ambiente secular o semipagano, parecido al que encontraron los primeros cristianos. Vivamos la Eucaristía renovando nuestra alianza con Él. Siempre estará con nosotros para transformar nuestra vida en un auténtico testimonio del amor salvador de Dios en el mundo. No apaguemos el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Dejémonos más bien guiar por Él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.